morro navarrete o monja, el cual ofrece protección para los oídos y para la cabeza. Tenemos botas especiales, un pantalón, una chaqueta cuyo material es reflejado por una capa de aluminio, lo cual permite que nuestros bomberos puedan aproximarse al fuego de una manera más efectiva y más segura. Estos equipos están capacitados para que nuestros bomberos puedan aproximarse y resistir la temperatura de hasta 960 grados centígrados. El peso completo de estos equipos, incluyendo el autocontenido, el cilindro de aire comprimido que portan nuestros bomberos, tiene una capacidad de 45 minutos, 4.500 PSI. No, todavía no han cambiado. Lo cual nos da garantía de mantenernos en una atmósfera respirable hasta por 45 minutos. Esta es la equipación, un equipamiento de protección que hace los bomberos. Aguanta bien en una atmósfera y hacer así de una manera efectiva el rescate de las personas que lo necesitan. Dentro de nuestra misión está atención de emergencias aeronáuticas, que es nuestra principal misión, salvar vidas humanas. También atendemos rescate por accidentes vehiculares, atención médica, atendemos incendios estructurales, planificación, manejo de mercancías peligrosas, entre otras actividades que se desarrollan en el aeropuerto. Cabe destacar que estos bomberos deben tener la capacidad de ponerse todo este equipamiento en menos de un minuto o un minuto como máximo, dado que la respuesta para las emergencias en el Aeropuerto Internacional de Salvador o como regulación internacional en cualquier aeropuerto del mundo no puede exceder de 2 minutos por la condición o por los materiales de que están construidas las aeronaves, como también por los combustibles que transportan. Ustedes han visto una demostración de la equipación que ellos han hecho y les estamos diciendo que lo hacen en un tiempo mínimo. Pero para que esto sea efectivo y pueda ser medible, a continuación, dos bomberos lo están haciendo en tiempo real. Catherine y Ben Salgado, que es la representación femenina y la representación de bomberos, como también el teniente instructor Kelvin Valladares, que lo están haciendo de una manera rápida. Ustedes se podrán dar cuenta y tienen la capacidad de hacerlo en menos de un minuto. Para la Comisión Ejecutiva Portera Fórmula, ha sido un honor presentar a nuestro cuerpo de bomberos aeronáuticos de El Salvador. Dios te salve, patria sagrada. Cambiaron rápido, pusieron el tramo. 4. 4. Aguanta, parece. Todos los salvadoreños para celebrar a nuestra amada patria y celebrar con orgullo que somos el país más seguro de América Latina. En tan solo unos años, El Salvador ha experimentado un cambio profundo. Después de superar décadas de miedo y adversidad, ahí viene la banda ya. Ahí viene la banda ya. La banda. El Instituto de San Bartolo es el que iba a abrirlo. Él es el Insan. Aquí va a pasar, aquí esperémosla. El Instituto de San Bartolo es el Insan. Ay, ahí viene igual. Sí, el Insan. Pero ahí no. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Por donde yo vivo está el instituto, a 10 minutos. Hemos tenido la valentía y el coraje para tomar las decisiones correctas. El desfile ahí, a la primera banda. Cada paso que hemos dado nos ha llevado a alcanzar la paz y la tranquilidad. Vamos, vamos. Que durante tanto tiempo habíamos soñado. Este logro también.
Instituto Nacional de San Bartolo. Fuerzas de seguridad le han brindado protección y confianza a El Salvador. Tenemos la calle para el paso de la banda. A continuación, la banda de Salvador, la que va allá. La banda El Salvador. Varias bandas de aquí de El Salvador es que seleccionan. Esta es la toda la selección, digamos como que fuera la selección de las bandas. Ajá. De todas las bandas de El Salvador aquí seleccionan. Y ahí andan todos los seleccionados. El Salvador, oímos. Aquí, como es grande, esta es como la selección de la banda. ¡Vamos!